au niveau du pays, le pays va très mal. Le Congo va mal. Et qu'on ne vous trompe pas. Il y en a qui vous tiendront des discours en vous faisant voir que vous êtes au paradis. Si c'est ça le paradis, le Congo d'aujourd'hui, je ne veux pas aller au paradis. Con el cardenal Fridolin Ambongo nos topamos con una de las personalidades más determinantes y enérgicas de entre todos los cardenales vistos hasta ahora. Él mismo afirma, sí, soy una persona directa. Además, es uno de los hombres que se halla en lo que coloquialmente diríamos el top de la jerarquía católica, al ser uno de los 9 miembros del Consejo de Cardenales, el llamado C9, ese grupo de cardenales creado por el Papa Francisco en el año 2013 para ayudarle en el gobierno de la Iglesia. Entre ellos está el español Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, el secretario de Estado Pietro Parolin, otro español poco conocido, el cardenal Bérguez, salmantino y cardenal de la Congregación de los Legionarios de Cristo, el franciscano estadounidense Sean Patrick O'Malley y nuestro protagonista como único representante africano, Fridolin Ambongo, capuchino de la República Democrática del Congo. El obispo Fridolin Ambongo nace en 1960 en el entonces Zaire, país que años más tarde, tras la caída del dictador Mobutu, pasó a ser en 1997 la República Democrática del Congo, cuya capital, Kinshasa, es la archidiócesis de la que nuestro protagonista es el obispo titular. La realidad religiosa de la República nos la resume el propio cardenal. ¿Se comporte-t-il? ¿Qué es que vous avez vous à leur dire? Bon, 90% de Congolais, ils sont chrétiens. Les catholiques, c'est plus ou moins la moitié de la population, parce qu'il y a aussi les protestants et les autres confessions religieuses. La question, pour nous, en tant que pasteurs, ça nous renvoie à notre propre responsabilité dans le travail d'évangélisation. Est-ce que le travail d'évangélisation que nous avons fait depuis longtemps au Congo, est-ce que ça a touché vraiment l'âme du Congolais? Est-ce que ça a touché les cœurs du Congolais? Des fois, on a le sentiment que la foi est restée un peu à la superficie. Et pourtant, historiquement, l'Église a joué. Fue designado obispo por el Papa Juan Pablo II en 2004 y elevado a cardenal por el Papa Francisco en el consistorio de octubre de 2019. Su país cuenta desde hace décadas con cardenales, sin embargo, aquella designación supuso un acontecimiento nacional. Para conocerle un poco mejor, nos remontamos a la juventud del hoy cardenal. Ocurrió hace 35 años y nos da pistas de esa personalidad clara, inconformista y firme. El 29 de julio de 1984, en el entonces llamado Zaire, el dictador Mobutu se postulaba como el único candidato a la reelección. Los zairenses solo podían elegir entre dos papeletas, la verde para el presidente mariscal dictador y la roja en contra. Tres estudiantes universitarios se acercan a votar y empiezan a gritar: ¿dónde están las papeletas rojas? ¡No las vemos! Se provoca un revuelo en el colegio electoral, los jóvenes son expulsados y Mobutu salió reelegido con más del 99% de los votos. Uno de aquellos jóvenes era seminarista franciscano, estudiaba filosofía y tenía 24 años. Se llamaba Fridolin Ambongo. Constatamos que aquello no fue un episodio aislado en su vida, sino que su lucha contra el abuso del poder desde la política continúa hasta el día de hoy. En esta entrevista del año 2019 explica cómo desde la Conferencia Episcopal Congoleña crearon un organismo de observación de las elecciones para garantizar que no hubiera fraude, y aún con 40.000 observadores católicos repartidos por todo el país, el fraude venció. Mais nous avions organisé une mission d'observation avec plus de 40.000 observateurs dans le bureau de vote. Et selon la technique que nous avions appliquée, le résultat de notre observation s'est passé de tout commentaire. Qui était le vainqueur de la présidentielle ? Il était clair que M. Martin Fayulu a été élu, d'après les résultats de notre observation, à plus de 60%. Mais comme vous le savez, c'est quelqu'un d'autre qui a été proclamé. Al cardenal Ambongo, unos lo tildan como de cardenal político, otros de rebelde, pero quienes lo conocen simplemente confirman que es un hombre coherente, intransigente con el mal y un apasionado de los derechos civiles y la justicia. Nos llama mucho la atención que de entre los cardenales africanos que hemos conocido hasta ahora, ninguno muestra conflicto con su papel como líderes espirituales y sociales.
Para ellos, la Iglesia Católica ha de estar con el pueblo y más cuando sufre injusticias. No hemos visto a ninguno ni neutro, ni pasivo, ni connivente con los gobiernos de sus países cuando de abuso del poder, corrupción se trata. Desde Brislin, arzobispo de Ciudad del Cabo en Sudáfrica, con su denuncia a las multinacionales que explotan recursos mineros en detrimento de los trabajadores, pasando por los obispos de Nigeria, líderes en movilizar al país y plantar cara a la corrupción e inacción ante la violencia de los políticos, ni mucho menos en Zapalainga, constructor de la paz en la República Centroafricana. Contrasta con lo que vemos en otros lugares, sobre todo en Europa, y los católicos exigen contundencia cuando la vida social se quebranta a causa de gobiernos corruptos. El ejemplo de los obispos africanos es que no explican las ilegalidades o las desigualdades sociales, las denuncian. El cardenal Fridolin pertenece a la orden de los frailes franciscanos menores, más conocidos como capuchinos. Su periplo ministerial se ha repartido fundamentalmente en tres áreas: como párroco, como superior provincial de la orden de los capuchinos y como profesor universitario durante más de una década. Su perfil es sumamente completo, es un hombre académico de gran liderazgo social, con dotes diplomáticas y con una riqueza espiritual que muestra en su tuit diario. Publica un tuit al día en la red social de X o Twitter. Es un hombre que nos muestra su extrema formalidad en el cumplimiento de las leyes, sean canónicas o civiles. Se diría que se muestra escrupulosamente exquisito en la transparencia. Dos ejemplos. Cómo explica la obligación canónica previa a la ordenación sacerdotal y se lleva a cumplimiento, y la carta de presentación de la nueva universidad fundada por él, llamada Omnia Omnibus, que curiosamente es su mismo lema episcopal, y ahí detalla los decretos eclesiales y la normativa civil que otorga el permiso para abrir la universidad. Amén de señalar a la excelencia académica como un pilar indispensable de la formación universitaria para formar a la persona integralmente. El cardenal habla francés e italiano. No sabemos si también otros idiomas. Posee un doctorado en teología moral que obtuvo tras su paso por Roma en la Universidad Alfonsina. Su tesis doctoral titulada La rehabilitación del ser humano, base del verdadero desarrollo en Zaire, y que años más tarde convirtió en el único libro que nos consta que ha publicado allá por 1995, titulado La rehabilitación de lo humano, base del verdadero desarrollo en Zaire, hacia una ética del desarrollo integral. Una muestra de las dotes diplomáticas del cardenal Ambongo es el famoso acuerdo de la Nochevieja de 2016. La situación era que el presidente Kabila quería saltarse la constitución del país que le impedía gobernar más allá de dos legislaturas. Aquella noche, con el cardenal Ambongo moderando la reunión entre gobierno y oposición, se logró evitar los cambios constitucionales que hubiesen permitido la candidatura del presidente Kabila. Y desde entonces, la Conferencia Episcopal de la República Democrática del Congo trabaja arduamente para organizar elecciones libres y transparentes. Su compromiso también le ha acarreado problemas. Hace apenas dos años, en agosto de 2021, sufrió un ataque contra su residencia, perpetrado por jóvenes no identificados que vandalizaron el lugar con insultos al cardenal. Ambongo es un hombre de iglesia y espiritual. No hay más que ver su red social. Todas sus acciones parten del Evangelio. Fue relevante aquel momento en el que la Conferencia Episcopal Congoleña decidió estudiar la situación de la vivencia de los sacerdotes respecto del celibato, al descubrirse que no pocos de ellos tenían hijos y seguían siendo sacerdotes. Él nos lo explica. Ce que nous avions constaté à un certain moment, il y a des prêtres qui, à un certain moment, commençaient un peu à banaliser la chose. C'est comme si la discipline du célibat avait été relativisée. Les évêques ont voulu clarifier les choses. Et en clarifiant, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de prêtres chez nous qui vivent correctement leur célibat. Et ce document a servi d'abord comme un tremplin pour les féliciter dans leur engagement. Mais en même temps, il y en a qui vivent avec une certaine... qui sont dans une situation de délicatesse par rapport à leur célibat. Et là, vous dites, il faut d'abord s'occuper des enfants. Entre le droit de l'Église à retenir son prêtre et le droit d'un enfant à avoir son père, le choix est très clair. Ha sido uno de los rostros protagonistas del Sínodo de la Sinodalidad. Si bien su talante siempre ha sido optimista respecto a este nuevo aire que se pretende impulsar en la Iglesia, su tono ha sido de perfil bajo a la hora de responder a los periodistas cuando le han preguntado sobre los temas más candentes.
muestra su denuncia en materias medioambientales, si bien su enfoque pasa por denunciar tanto el abuso de los países poderosos en la explotación de recursos naturales a países como el Congo, que deben gestionarse ellos mismos, como que esos países son los primeros que quebrantan los acuerdos internacionales para preservar y cuidar del medio ambiente. Es un aspecto particular en su forma de alinearse respecto de la ideología del cambio climático. El cardenal Ambongo afirma que su referente es Juan Pablo II en la lucha contra el comunismo y en bien de la humanidad. Es un peso pesado del Colegio de Cardenales. Nos atreveríamos a decir que su nombre estará en las quinielas de aquellos a quienes les gusta imaginarse futuribles. Sin duda, la Iglesia africana será protagonista del próximo cónclave, y este hombre de 60 años también. Sus más de 20 años como obispo, con un seminario rebosante de vocaciones, nos hablan del buen pastor. Porque solo Dios sabe quién entra como cardenal y quién debería salir elegido como el 267 Papa de la Iglesia Católica para liderar parte del siglo XXI. La Iglesia es siempre aux côtés du peuple. La Iglesia es la única realidad que vous trouvez en todos los coins y los recoins de nuestro país. Tandis que las autoridades de l'État, il y a des endroits où ils ne veulent pas aller. Y la Iglesia fait même du travail de suppléance à la place de l'État. Et le peuple congolais est très reconnaissant à l'Église catholique à cause de ça. C'est dire, on nous reproche parfois de faire de la politique, etc., de nous mêler de la politique, mais en réalité, l'Église est toujours aux côtés de son peuple, dans sa quête de plus de dignité et d'humanité.